Eh, la encuesta Cadén, queridos amigos, eh, preguntó respecto a lo acontecido con el caso de los convenios con las fundaciones, con esas asociaciones ilícitas encubiertas con el ropaje de fundaciones, revelando que de las personas a las cuales se le preguntó el estudio, un 73% aseguró conocer lo que está ocurriendo eh, con las fundaciones y en el convenio, por ejemplo, con la Fundación Democracia Viva en Antofagasta eh, a través de la cual como ustedes saben, les asignaron más de 600 millones de pesos por trato directo en una negociación que es de una corrupción insoportable, que se el, el olor sale a lejo, de, de lejos se siente. De ellos de este 73% un 91% de las personas calificó esto como una corrupción. Bueno, y era lógico, no es así. Lo tienen que catalogar como corrupción. ¿De qué otra forma lo van a catalogar? Por lo menos el 91% de ese 73% lo calificó como un hecho de corrupción. Y acá viene lo preocupante. Un 5% de estas personas que dijeron asegurar conocer lo que pasa con el caso Democracia viva, lo apuntó como un error administrativo. Entonces acá es donde yo me pregunto ¿Cómo es posible que personas relativamente inteligentes, un 5% apunten como un error administrativo el tema de la corrupción absoluta en la asignación de recursos a las fundaciones que incluso ellos mismos, las mismas fundaciones, reconocen que son unos corruptos? Pero acá hay un 5% de las personas que dicen que es un error administrativo. A ver, ¿cuál fue el error administrativo? El único error administrativo fue que no planificaron bien el robo y finalmente lo descubrieron. Eh... Ahora lo importante es que un 86% de estas personas que dicen tener información respecto a estos casos de corrupción, estima que esta es una práctica generalizada, que la corrupción es absolutamente generalizada. Y eso me parece bien porque la gente tiene clara la película. Además, un gran porcentaje de personas asocian esta práctica absolutamente de corrupción con la figura del de padrino, podríamos decir, de todo este, este tema que es nada menos que George Jackson, para muchos es la verdadera persona que manda en la moneda, y que Boris podría ser al parecer una especie de palito blanco. En fin, todo esto estará por verse.